hombres y mujeres. Oye, ¿verdad? Hay que dividirnos. Oye, Cristina. Jueves de penitencia, porque hay que cobrar todas las penitencias. Hoy, venga. Váyanse para allá, por favor. Vayan para allá, venga. Oiga, pero por lo menos tenemos hola. Por lo menos tenemos buenas tardes, ¿cómo están, Oriana? No. Claro, vamos a decir buenas tardes. Buenas tardes, bigotonas, ¿cómo están? Bien. Hola, público. ¿Cómo están? ¿Cómo fueron? ¿Ustedes todo bien? Tranquilos, todo muy bien, pero hoy vamos a tener un programa especial, un programa dedicado a puras penitencias prácticamente, porque hoy se cumple todo lo que se debe hasta la fecha. Así es. Hoy vamos a pagar todos penitencia. Bueno, digo todos, me incluyo, porque Sebastián y yo teníamos una penitencia del ranking musical. Del ranking musical del día lunes. Que han quedado de último lugar. Así que Sebastián está preparado para hoy, ¿no? Sí, preparado para todo lo que se venga. Me traje toda la ropa vieja posible de improvisar. Teníamos la penitencia del miércoles de versus anterior. Miércoles de versus. Oye, los únicos que estamos libres son Eliana y yo. No, crea usted. Pero hasta ahora no tenemos que cumplir ninguna penitencia. Hasta ahora. Ojalá que hasta ahora. Con la Nacho. Porque hoy se define el miércoles de versus de ayer. Claro. Ayer miércoles de versus quedó pendiente, ya que se implementó una nueva regla, el nueva comodín regla. Bigote. Claro. El comodín bigote se puede utilizar siempre y cuando el equipo consiga la mayor cantidad de compartidas. Y los ganadores fueron los bigotones. Ay, por lo tanto, nosotros decidimos utilizar ese comodín y hemos elegido el juego que vamos a repetir. Juego. Es el Super Globo Bomba de la vergüenza. Así que está fácil porque ganamos en el performance, chicos. Claro. Y nos acercamos muchísimo. Esto es a la suerte. Nos siguen ganando por unos cuantos puntos de diferencia en la bigotona. Claro, pero nosotros podemos robarle a ellas. Si le robamos algo. Ajá. Si le robamos ya los puntos, quiere decir que nosotros ganaríamos ya el miércoles de versus. Claro. Perfecto. Sí, y lo que quiere decir que las bigotonas cumplirían también una penitencia. Las tricas. Perfecto, cuando quieras. Ok, listo. ¿Qué le parece si ahora nos unimos para saludar al público que hoy nos vino a visitar? ¡Hola, bigotones! Pendiente que nos decía, por favor, y no doy tiempo, ahora sí que le vamos a dar la voz de mando, por favor. A ver, ¿qué dijo? ¿Ahorita ya? No, sí, ya de una vez. Es que bueno, ustedes saben que yo había ido a la paz. El martes y les traje chocolate. Sí. ¡Ay, chocolate! ¿Y no lo trajo Charqui que quería Marquina? No, Marquina me mintió. Marquina me pidió que, por favor, en el aeropuerto, en una de las tiendas, le traiga un charque que no se necesitaba. Es que me acordé que era en el aeropuerto de Oruro. Fui. De Oruro. Fui a cada una de las tiendas del aeropuerto. Y es grande el aeropuerto. Y todos me miraban así. Es que no era La Paz, me acordé muy tarde. Venden charque, no sé si alguno de ustedes vio. Charque en bolsa. Unos charquecitos. No les traje solo a ustedes, les traje a producción. ¡Ay, rico! Reparta. Pero que elijan. Oye, pero primero hay que ver si quieres mi nota. ¿Hay chocolate blanco? Ay. Bueno. Hay chocolate con maní tostado y hay chocolate con leche nada más. Ay, es que chocolate con leche. Este tallico. ¡Qué rico este! Oye, está frito. Blanco. No puedo comer chocolate. ¡Hipi! ¡El Elu González! ¡Elu! Aprenda, Ezequiel y Sebastián, que no nos trajeron nada. Ni las cartitas del feo de mono. Listo, ¿sabes qué vamos a hacer? No le vamos a dar porque le estamos borrando una sorpresa. ¡Ay, qué mentiroso! Estamos borrando una sorpresa. Recién a comprar. No, ¿sabes qué? Yo de verdad me siento muy mal que no pude haber traído las cosas porque en realidad mi vuelo salía a las 4, no lo pude agarrar el vuelo a las 4, salí en la noche y todo sucedió muy rápido. Sí. Pero estoy dispuesto y lo digo aquí adelante todos ustedes, cumplo una penitencia, la que ustedes quieran. Huevazos, harinazos, oye, lo que ustedes quieran. Primero cumpliremos las 20 que debemos. Verdad. Claro, ya. Vamos a saludar. Vamos. Atención, fíjate, porque saludamos a todo el país. La Paz, son 1.5 chavos, pues yo que se cantan y que se están animando la ciudad del Alto, el Torno, Chuchillas, Warner, Rorina, Paque, Villa, Montes, Cerro, Cine, Gerrín de las Delicias, Tarbuco y Montero. Ya saludamos al resto del mundo, mi botón. Saludamos a Argentina, Brasil, Chile, Ecuador, Paraguay, Uruguay, Colombia, Venezuela, Perú, Estados Unidos, Jamaica, México, Salvador, Malta. Corpa, y también saludamos a nuestra amada. ¡Bolivia! Esto es Bigote. El cuerpo a mover, el cuerpo a mover, el cuerpo a mover.
damos la bienvenida a este hermoso público. Gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por estar ahí sintonizándonos en casita con toda la familia, con todos los amigos reunidos. Y hoy tenemos un programa que tenemos que pagar de una vez por todas las penitencias que debemos. La primera será el ranking musical que terminó perdiendo el dúo de Sebastián y Oriana. Porque fue el lunes. Así que decimos la penitencia de entrada, chicos. ¿Quieren saber de qué se trata? Pero de entrada, ¿qué? ¿De entrada la penitencia o primero la final del miércoles de verso? No. Yo creo que ya de entrada la penitencia. La penitencia. De entrada. Una vez. Sí. Para que ustedes estén más desestresados. Claro. Aparte, por ahí están más limpios para cumplir su penitencia que tal vez no nos alcanza ni el tiempo. Así que vamos a enlazarnos, selfie, unidad móvil. Ya. En este momento, Cabrera, llámenos, por favor. ¿Cuál sería la penitencia más o menos? ¿Y qué canción interpretaron, Sebas? A colgado en tus manos. Sí. Tú eras Carlos Baute y la señorita era Marta Sánchez. ¿Te acuerdas de la canción? Sí, puede ser, sí. ¿Se acuerda? ¿Se acuerda de la canción? Sí. Te la aprendiste muy bien, esa canción. Esa misma. Colgado en tus manos. Te envío poemas de mi puño y letra. Te envío canciones de 440. Te envío las fotos en alma Marbella. Y cuando estuvimos por Venezuela. Ya que se aprendieron bien la canción, ahí tienen la selfie unidad móvil. ¡Ay, no, me muero! Ay, para ustedes. Ya, la voy a poner ya. La selfie unidad móvil ya está. ¿Qué vamos a hacer? Van a ir a la esquina de la vergüenza, a agarrar cualquier micro transeúnte. Espere, antes de que continúe. Ajá. Por favor, Oriana, Sebastián, no repitan lo que hicieron Ezequiel y Marquines ese día, que fueron a pasar el micro, por favor. Ajá, sí. 72 y 72. Sean responsables. Sí, vuelva, sí, sí. Mari vuelve. Por favor, que agarre el Sebastián, porque él sabe agarrar el Sebastián. El Sebastián, que agarre. Ahí. Gracias. Bien. No tienen que ir muy lejos, chicos, así que... A ver, probando transmisión. Para la esquina de la vergüenza. 4. Sí. Se suben a un micro y empiezan con su gran concierto. En el micro. ¡Ay, Dios mío! Se presentan como la pequeña Marta, la pequeña Marta Sánchez, aquí el señor Carlos Baute, cantan su canción a capela y recolectan la cantidad mínima de 10 pesos. ¿O 5? 10 pesos, ¿en serio? 10 pesitos. Y se compra un sombrero. Recolectan 10 pesitos y le compran algo al dúo ganador que fue. ¿Quién ganó el ranking? Ezequiel y yo. Ahí, ¿qué quieren que le compre con 10 pesos? Un somo, por favor. Un somo. Salimos por acá, ¿no? O algo de beber. Está abierto. Algo de beber que encuentren. Yo quiero un... Está cerrado, ¿no? Está abierto. Por acá. Listo. Abierto. Bueno, cumpliendo la primera penitencia, hoy jueves, los perdedores del ranking bigote de la anterior semana. Sebastián y Oriana a la cuenta de... ¡Bigote! ¡Suerte, chicos! ¡Suerte! ¡Que les vaya bien! No se olviden de la letra, por favor. Ahí está. Porque si cantan mal, no creo que les den ni un solo peso. Un micro. Y si no recolectan... Vamos al segundo anillo. Si se lo recolectan 5 pesos, se suben a otro. Se suben a otro hasta conseguir 10. Bueno. Y lo primero que encuentren, somó, empanadita, lo que encuentren. No, ¿qué vale se les toma? Nosotros queremos algo de tomar. Ahí está, a ver. Mucho calor. A ver. Vamos a ver si encuentran un micro. Oye, Sebastián se está haciendo experta en las selfinotas, ¿eh? Sí, pero parece que la señal está un poco lenteja. Lenteja. Pero vamos, por lo menos que tenemos que ver que hagan el intento de subirse al micro y dar un concierto para todos los pasajeros. Sí, está lenteja la señal. Vamos a esperar el micro. Aún no viene la línea 72. Qué lindo caso. Pasarela. Con ustedes, la mini Marta Sánchez. La mini Marta Sánchez. Marta Sánchez. La media Sánchez. Oigan, yo creo que señor Cabrera deberíamos volver a llamar para que... A ver, Sebastián, sí. Cuelgue y vuelva a llamar, por favor, si nos escucha. Porque la señal está un poco lenta. Está frizando un poco, frizando. Sí. Así que vamos a tomar contacto más adelante hasta que la señal... Cuando ya estén cantando, ¿les parece? Sí, se suben al micro y que comience su concierto en el micro. Perfecto. La misma canción a capela. Oye, perfecto. Y si... Ah, no, pues tiene que estar Oriana para que hagamos el globo bomba.
Vamos sí, claro. Así que vamos a hoy invitar a todos ustedes a que le den like, también le pueden dar like a nuestra página web, a nuestra página de Facebook, perdón, Bigote Reduno, donde van a encontrar fotografías y todo el material que vamos subiendo todos los días. Ahí lo van a encontrar. No se olviden que está el ranking en este momento, están las fotos del ranking, así que pónganle like a su intérprete favorito que todavía estamos haciendo. Todavía, y el día lunes se presenta el nuevo ranking, ¿quién será? Y el día lunes hay penitencia para el último. Bien, vamos a estar esperándole, chicos. Enseguida hacemos contacto con ustedes. Así que nosotros... ¿Vamos a ver el ranking? Sí, bien, vamos a ver. ¿Habrá cambiado el sí, ranking y las posiciones? Vamos a ver, esto es el ranking... ¡Bigote! Bienvenidos al ranking Bigote. En el tercer puesto tenemos a Eliana González con Ezequiel Bazán y la canción Ven a mí de Floricienta. Yo te vi llorar cuando nadie te miraba, escondiendo esa lágrima que se te escapaba. Yo te vi tan triste y tan solito, que hubiera dado mi vida por curarte las heridas. Ven a mí, te cuidaré, te besaré esos ojitos tan dulces y calmaré la pena que tu alma lleva. Por Dios, ven a mí. En el puesto número 2 tenemos a Sebastián Puch con Carlos Marquina y la canción Ay mi Dios de Pitbull y Yandel. Ay mi Dios, que si perdí en la batalla porque el que merece no pide que me amara y quisiera de la forma en que yo lo hice. Es que amar una vida nunca ha sido posible. Cuando te acuestes con alguien ya tú verás que no es igual, lo vas a lamentar. Mamita, que Dios te bendiga y que sigas pa'lante, que busques tu vida, que busques un amante. Te deseo lo mejor, que todo sea perfecto. Tú no puedes con mi vida, bueno mami, perfecto. ¿Qué tú quieres que te diga? Que yo soy perfecto. Ay mamita, eso no existe. Eso es un cuento, eso es un chiste. Te lo digo en español, inglés, hasta en chino. Yo no cambio por nadie, yo soy quien yo soy. No te gusta, entonces me voy. The grass always looks greener on the other side. Till you get to the other side. Ay mi Dios, quizás perdí en la batalla porque el que merece no pide que me amara y quisiera de la forma en que yo lo hice. Es que amar una vida nunca ha sido posible. Y en el puesto número 1 se posicionan Oriana Redondo y Gabriela Segarra con la canción Vuelo de Grupo Kudai. No me digas qué hay que hacer, que tengo que entender que todo aquí está bien. Debo aprender a andar en libertad. También quiero llorar, abrir un cielo más sin miedo. El tiempo pasa y ya no quiero estar así. Es hora de emprender, bueno, irme lejos de aquí. Déjame volar, quiero respirar. Sé que puedo encontrar mi propio cielo. No quiero fingir, depender de ti, ni dejar de existir. Esta noche no hay más reproches, me compro un coche y me voy lejos de aquí.
Gloria, tu dúo favorito, en la página oficial de Bigote Red 1 y dale like. Esto fue el Ranking Bigote. ¿Sabes qué? Me sorprende porque hasta ayer estaba ganando Carlos con Sebastián. Y bueno, yo estaba en segundo lugar y ahora subió la posición. Vamos, así que puede cambiar todo. Todo rato está perdiendo ese. Oye, Ezequiel, ¿me invita a su matecito? No acá, tiene agüita ya. Ah. Acá se sabe matear. No, no, me estoy aprendiendo porque quiero entrar al club. Oye, de los chicos, materos. Por favor, denle like a Floricienta. Todo el mundo veía Floricienta. Por favor, denle like. Oiga, pero está reñida. Esa vez está reñida la cosa del ranking. Está muy reñida. Está muy reñida. Es una cosa increíble. Nada se sabe, nada está dicho. Chicos, volvieron. Volvieron. Cabizbajos. Porque la señal. La señal. Estaba bueno. Con todas las pilas, vieron mi pasarela, canté. Sí, muy bien. Y ya se estaba acercando al público. Ah, no, parecía una pasarela de robot. ¿De robot? Sí. Ay, no me estaba súper frisado, pero bueno, vamos al siguiente. Estaba más adelante, por el momento se salvaron de su penitencia. Están con suerte, están con suerte. No, estamos felices, ya íbamos a subir al micro a cantar. Oigan, pero todavía quedan más penitencias. Uy. Los perdedores de la anterior semana, lastimosamente fuimos los bigotones. Los bigotones. Y tenemos que cumplir y asumir nuestras responsabilidades. Exacto. Así es. Pero ayer es. Tuvimos un nuevo miércoles de Versus y creo para pendiente. Que la gente sepa lo que pasó ayer, ¿le parece si vemos un pequeño resumen, señorita? Vamos a ver. Adelante. Resumen. Nuestro miércoles. Hermosas, bellas. Ahí están. Ahí están los hombres de negro para hacer frente a las chicas que vinieron muy bien organizados, con pasito y todo, ¡qué espectáculo! Un momento de rudeza, el acto de rudeza. Ahí, Marquino primero. Voy a cortarle las manos, la otra mano. ¡Ya! ¡La mano! ¡Ah! 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 कर गई कैसी जादूगरी नींद इन आंखों से छीन दी है दिल में बेचैनियां है भरी वो हसीना वो नीलम परी कर गई कैसी जादूगरी Oye, ese paso de niña, nosotros hacemos ese paso. No, de hombre, muy varonil. Ustedes hacen No, muy varonil. Oye, ¿a que no sabían esto? ¿Qué? Cuando alguien se casa hacen esto, vamos redondito así. ¿Qué estará queriendo decir Gabriela? Ay, alguien te quiere casar. Bueno, todos alrededor. ¡Accidente! Este juego se juega con un equipo a la vez. Muy bien. ¿Quién empieza? Piedra, papel, tijera. ¡Ay! Empezamos nosotros por 600 puntos, chicas. Vamos, chicos. Vamos. Aparte de abajo. Encima, duro. 15 segundos, bigotonas. ¡Ah! ¡Una más! ¡Vamos! ¡No! ¡Tiempo! ¡Esta ya no va! Pero la otra grande se fue. Vamos, chicos. Le quedan las pelotas más chiquititas y es más complicado, más difícil. ¡Fuerte! ¡Vamos, chicos! ¡Termina! ¡Tiempo! ¡Tiempo! Vamos a ver cuánto iba. ¡5! ¿Y la grande? ¡6! ¡Echa, manita! Vamos a la siguiente ronda. Paramos el calculando a la cuenta de Bigote.
Dale, 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 Sebas. 43. Dale, Sebas. Menos 40, 4. 40. A ver. 39. Sebastián Put. Ah, eso es un 4, mentiroso. Es un 9. 39, 37, dice 37, Sebastián Putz. Mira esto. Y la respuesta correcta es... Sí, igual. ¡37, mira! ¡37! ¡Oh, por Dios! Punto en contra para los bigotones. ¡Perdí, pero lo sumé! A la cuenta de... ¡Bigote! 15 más 22, menos 9. 15 más 22, menos 9. Carlos Marquina. No, 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 no. 28, ¿verdad? Y bueno, apretó el botón Bluetooth Wi-Fi. Creo que era 27. Era 27. 28, era 28. Su respuesta, Marquina, es... 28. 28. Está mal. Y la respuesta correcta es... Oh. ¡Ah! ¡28! ¡Punto a favor de los bigotones! Bien. ¿Ves? Cuando lo hacen, cuando lo hacen ustedes dos, lo suman. Esta fue la última ronda. Y las ganadoras del Calculando de la Vergüenza son... ¡Las Bigotonas! Cuenta de Bigote. ¿Cuántos lados tiene un paralelepípedo? ¿Cuántos lados tiene un paralelepípedo? ¡Cinco! No, incorrecto. ¿Cuántos? No, ¿pasa paso o seguimos? Paso, paso. ¿Cómo se le llama al hijo de tu hermana? ¡Mi sobrino! ¡Correcto! ¿Cuántos bolivianos es un dólar? Es 6 punto algo. ¡Y ganó la pelotona! ¿Qué era? ¿Cuál? ¡6! ¡Eres! ¡Basta, ¡Dale, dale, dale! ¡10! ¡9! 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, las ganadoras de los... ¿cuántos puntos es esto? Las ganadoras de los 200 puntos son... ¡Las Bigotonas! Pero queremos pedir en este momento, querida producción, nuestro comodín. Por favor. Sí, nuestro comodín, porque confiamos en la gente. Confiamos en los bigotones. Los bigotones tienen 2038 veces compartida. Y las bigotonas tienen 1657. Podemos utilizar comodín. Eso quiere decir que pueden ocupar su comodín. Usamos el comodín. Pero como no hay tiempo, creo que vamos a tener que definirlo mañana. Hoy se define todo, bigotones. Así que vamos, arriba las bigotonas. ¿Lo está amenazando, Ariana? Sí, les estoy amenazando. Hoy van a sufrir. Pero para las chicas tenemos un buen consejo para las bigotonas, porque para eliminar estas molestias, nuestra propia molestia, nosotras las mujeres, llegó Ana Flex Mujer Juntas contra el Dolor. Uy, buenísimo. Alivia efectivamente la inflamación y el dolor menstrual. Corrige la retención de líquidos siempre a mano por su tamaño práctico y cómodo. Ana Flex Mujer Juntas contra el Dolor. Ay, interesante su envase. A ver, ábralo, por favor. Es súper práctico, mirá. Cada uno ahí de... está. Parece como unos chiclecitos. Chiclecitos. Ya lo sabe, para aliviar el dolor en estos días difíciles. ¡Ana Flex Mujer! ¡Chicos, adelante! ¡Ay, tengo miedo! Hoy es jueves y mi pantaloncito vino tinto lo sabe. Esto. Oye, ¿cómo hace esto? Parece que se le salen las piernas. Oye, mira, ya me lo... A ver, a ver, Ori. ¡Esto, Ori! A ver, Seba. Oye, ¿cómo hace? Bueno, yo no sé, yo ni lo intento. Hay que tener años de práctica. Oye, bueno, ya estamos preparados. Vamos a hacer el segundo intento, vamos, Sebastián Putz. Okay. Pero esta vez tendrá su camarógrafo personal. Ya. A ver, probamos video y audio. Hola. Video, audio, hola, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Perito audio visual. Probando. 1, 2, 3, 1, 2, 3, probando. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3, probando.
1, 2, 3, 1, 2, 3, probando. Te estás pisando. Ay, ay, dale una vez más, Marquina. Marquina. Rayos. Rayos y centellas. ¿Qué está rayos tan lento? ¿Qué línea telefónica será? Hay que llamar a la empresa y quejarnos. Oye, silencio, no van a hacer eso. Bueno, señor Plácido Domingo, vamos a dejar de lado por el momento su penitencia. Vamos a tener que cambiarla. Vamos a tener que cambiarla, pero ahora Plácido Domingo lo escuchamos. ¿Con cuál penitencia comenzamos o definimos el miércoles de versos de ayer? Fuera, fuera. Ay, me están aplastando. Ahí está, malo, somos niñas, aunque no parezcamos. Hola, ahora sí. Muy buenas tardes, bigotones. Buenas tardes. Hoy hay muchas penitencias por cumplir. No me diga. Tenemos la penitencia de Oriana y Sebastián Putz. Los bigotones nos deben una penitencia del anterior miércoles, ¿cierto? Y tendremos que averiguar quién paga penitencia de este miércoles de esta semana. Perfecto. Puede ser una penitencia doble o ellas podrían acompañarnos en la penitencia. Ya, bueno, ya, cuando quiera. Depende. Quiero hacerle una pregunta, señor Marquina. ¿Ya? Ay, Dios mío. El juego que usted eligió para repetir gracias a su comodín bigotón es el globo bomba, ¿cierto? Cierto. Quiero aclarar una cosa. El día de ayer explicamos que al elegir un juego de los que se va a repetir, se toma su puntaje actual. O sea, bueno, el valor que tenía, quiero decir. ¿Cuánto terminó entonces ayer Bigotonas versus Bigotones? Exactamente. Ayer Bigotonas sumaron 1.400 puntos. 1.400. Bien. Y los Bigotones vamos, Bigotonas. Sumaron 600 puntos gracias al performance. Solo ganamos el performance. Gracias. Ayer solo ganaron el performance. Gracias a la gente y también ganamos los compartidos. Porque el comodín. A ver. Quiero recordarle algo a ustedes y a la gente. El primer juego de ayer valía 500 puntos. El Palo Transporter, un juego nuevo. Ya. Gracias a la ingeniería de Bigote. Bien. Yeah. Yeah. Está echando flores porque... ¡Bravo! Un aplauso al ingeniero. ¡Bravo! 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 ¡Me gustó! Déjame decirle que... ¡Crash! ¡Genio! El ¡genio! El segundo juego... Crash. Fue calculando. Y ese juego valía 400 puntos. Ajá. El tercer juego de la tarde fue el Globo Bomba de la Vergüenza. Y ese juego valía 300 puntos. Ah, ajá. El cuarto fue el Arma Palabra. Y valía solo 200 puntos. Sumemos 500 más 400, 900. Ay, no me pongas más 300, 1200, no, más 200 del 1400. Último juego. Bien, Elu. Son los 1400 de las chicas. Bien, Elu. Okay. Correcto. Bien, Elu. Ustedes han elegido el globo bomba. Sí. Si ganasen en este juego, le quitarían a las chicas solamente 300 puntos. ¡Ay, qué pena! Ahí ya perdieron. O sea, de todos modos perdieron. Entonces, ¿qué? Entonces, venga, uno comodín. No, por dignidad jueguen, chicos. No hay problema. No, no. Ya está, no está bien. No, ya nosotros, a nosotros se nos fue ese detalle. No hable así. Oye, otro detalle es que... Ya está armado. Yo quiero decirle, señor ingeniero. Sí, sí. Que por favor, oye, ustedes, así tengan un poquito de consideración con los bigotones. Miren. Porque nosotros se nos fue esa regla. Pero nosotros estamos dispuestos hoy a jugar y a ganar a las bigotonas. Pero con el globo bomba, me doy cuenta que no vamos a poder lograrlo. Oiga, eso lo debe haber pensado antes. Ya está instalado, señor Marquina. Y yo me doy cuenta de que por eso perdimos también el calculando de la vergüenza. Por eso no tuvimos en cuenta ese detalle. Oye, ¿sabe qué? ¿Cuánto cuesta cuánto vale el juego? El juego con mayor puntaje. 500 puntos vale el Palo Transporte. Ya, ahora es negociar con las bigotonas. Bigotonas. Bigotonas de todo corazón. Yo acepto. Venga. Que valga lo mismo para empatar. ¿De verdad? ¿Está conmigo? Que valga. Yo, oye, no, hay que hablar primero, bigotones. No, pero... Oye, Gabriela, no, es que para dar más emoción. Espérate, chica. Todavía no jugamos. A ver, escúcheme, pues le voy a negociar. Ay, ¿cuál es tu negocio? Todavía no jugamos. ¿Cuánto vale el obviamente transporte? Nosotros vamos a elegir el juego que valga más puntos. No. ¡Silencio! Obviamente. Me parece genial. Oye, por favor, por una vez, chicos, en la vida, serio, porque Marquina se está poniendo bravito. Ok, yo tengo que decirles algo, la que tengo. Los hombres tienen 600, ¿cierto? Exactamente. Sí, ya, nosotros tenemos 1.400. Sí, exactamente. El Palo Transporter
vale 600. Sí. O sea que si no ganan, no, vale igual 500. Van a... Les quitamos sus puntos. Se los quitan. Ustedes bueno. Restan 500 puntos. De 1400 bajan a 900. Igual a ellos. Ah, ya entendí. Ya, eso ya. Es lo que no está entendiendo. Ahora sí, bigotones, bueno, negociar. No. Bueno, a obviamente ver. Los bigotones van a elegir el juego que valga más ya puntos ligero, que sea. Lo siento. Sí, no lo jugamos todavía. No lo jugamos. No lo jugamos. Ya lo eligieron. Pero no lo han jugado. A ver, escuchemos la propuesta. A ver. Obviamente vamos a elegir el juego que valga más puntos. ¿Cuál que sería? Sería el transporter, de las pelotas. No. Pero como no está instalado ni nada, ganemos tiempo y cambiemos el punto, el valor de los puntos del juego. Que este valga lo mismo que el de la pelota. Que este valga 600. Porque si no, ustedes... vamos a perder tiempo y vamos a hacer armar la el transporter allá afuera. Ahí, ¿sí, no? Señor Marquina. ¿Quieres jugar el palo transporter? Hoy está bravísimo. Lo que están negociando con nosotros los hombres, lo cual me parece justo. Como ya está armado el Globo Bomba y es un juego que nos gusta vale a todos mismo. Y que es súper divertido, que valga 600 puntos. Y solo por esta vez. Lastimosamente los puntajes lo ponemos la producción. Ya, arme el transporter, Entonces, podemos jugar si ustedes quieren el palo transporter luego de la pausa. Claro. Yo opino lo siguiente. Okay. Como el palo transporter es un juego que juega el público, o sea que hay influencia de la persona que nos acompaña a nosotros los bigotones. ¡Ay, Dios mío! Yo creo que deberíamos cambiarlo a el globo de la vergüenza. No, pero es que no se puede, Ezequiel. En los puntajes. Estamos intentando. Si no, yo la camura, yo a usted le voy a pinchar la llanta de su moto. ¡Ay, así motivo! Plácido. No me haga enojar. Ya jugaremos entre nosotros sin el público. Está bien. Ok, si entonces, luego del corte, correcto. Jugamos el palo transporter. Okay, listo. Okay. Vamos a la pausa y al retornar se viene este gran desafío de las bigotonas versus bigotones. ¡Ya volvemos! ¡Bigotes! En sabores. O sea que yo tomo el clásico y tomo el light y es exactamente igual. Exactamente igual. Perfecto. ¿Vos cuál tomás? Me imagino light. Que el light. ¿Estás yendo al gimnasio? Todo light. ¿Estás todo comiendo sano? Estoy comiendo sano. Claro, todo y light. Sí o sí, no te puede faltar en tu casita. Y mira, tenemos los paquetes distintos incluso para que te lleves el grande y no tengas que estar volviendo cada rato al súper. Te llevas el gigantesco toddy, el original y light también. Cualquier cosa que yo quiera hacer le puedo poner toddy, ¿verdad? Sí, a todo. Cualquier postre, de verdad. A usted, señora de casa, o señor de casa, también a mí me encanta preparar recetas de toddy. Pueden preparar y aumentarle por lo menos 3 cucharadas más de toddy a cualquier receta, cualquier postre que usted prepare. Y le va a salir muchísimo más delicioso. Todo lo puedo con toddy. ¿Qué tenemos por allá, chicos? ¡Qué buena! ¡Chuba, por favor! ¡Una nueva carcasa! ¡Saludos a Gabo y a Naka que están ahí atrás! ¡Eso! ¡Hola, Gabo, Naka! ¡Son buenos! ¡Una nueva carcasa de Liana de Osito! ¿Qué osito es este? ¡Oso! ¡Osito T! ¡Osito T! ¡Ah, ya se pasó, hombre! Bueno, mientras instalan el transporter... Cuidado, se cruce, Seba. El transporter, pelotas de la vergüenza. ¡Qué tipo intrépido! ¿Quieren enterar? Hoy día vamos a estrenar una nueva penitencia, les cuento. ¡Ay, no, no me diga! ¿Buena la penitencia? No sé, porque depende, ¿para hombres o mujeres? Nunca la realicé, nunca la hice. Obviamente, no sé si va a ¿podemos ser... ¿Podemos decirla? Sí. Ya, dígale. Se llama Caminando en Ripio Caliente. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios mío! ¿Cómo que Caminando en Ripio Caliente? Claro. ¿Cómo sería así eso? Así son mi callango del bien. ¡Ay, no! Mucha información para el momento. Oye, Patapila. Oye, como los días de Patapila. San Juan en Porongo. Sí. ¡Ay! Encima de la verdad, ¿de qué se trata la penitencia? Va a haber un camino lleno de piedritas. Que están desde el mediodía calentándose con el sol. Ay, mamá querida, con el calor que hace en Santa Cruz, mamá. Oye, qué pico ese kilo. Ay, mamá querida, con el calorango que hace en Santa Cruz. Calorango. Más bien, si ya hay una cámara en exteriores, ya ahí está el caminito armado para el perdedor del miércoles de versus de ayer. Ay, no. O sea, el perdedor que se va a definir hoy va a realizar esa penitencia. ¿Sabí cómo nos va a quedar la pata? ¿Sabí cómo nos va a quedar la pata? Era de ampolla. Oye, ampollitas. Ampollitas. ¿Ya, Naka? Ya está, ¿tenemos una cámara afuera o no? Ahora, en este momento. Mamita querida. Allá está.
Sí, sí, miren, sí, a ver, Capura. ¿Cómo? Vamos afuera. Bueno, vamos a ir saliendo. Vamos saliendo. Vamos, chicos. ¡A trote, Mar! ¡A trote, Mar! ¡Uno, dos! 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 ¡Corre, Torres, corre! ¡Uno, dos! ¡Uno, dos! ¡Uno, dos! ¡Uno, dos! ¡Hoy ganamos! ¡Ay, no! ¿Ya están bigotones allá? No quiero ir en vano, de repente voy hasta allá y no está nada listo. ¿Qué estás haciendo? Está caliente. Bueno, esta es la penitencia que va a cumplir el perdedor, pero por el momento hay que jugar el transporte. ¿Cómo se llama el transporter? Palotransporter. Hay que transportar. Palotransporte de la vergüenza. 3 minutos de tiempo. ¿Quién transporta la mayor cantidad de pelotitas? Exactamente, ¿verdad? Solo con palos, sin tocar con la mano. Ok, entonces, piedra, papel, tijera. ¡Piedra, papel, tijera! Ya, ustedes empiezan. ¿Soy tonto o qué? No sé, esto es tontito. No tengo... Oye, okay. Pero necesitamos gente, los tres nomás. Los tres. Ah, ya, muy bien, los tres, okay. Solo los tres. Agarremos nuestros palitos. Agarran sus palitos. Vamos balum. A ver. ¡Balum! 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 Oye. Ya, chicos. Ok. ¿Cuántos minutos tenemos? ¿Tres minutos? ¿Para llevar? Tres minutos nada más. Entonces, oye, chicos, basta. Atención. ¿Cuándo decimos? ¡Bigote! ¡Corre el tiempo para los bigotones! Es nuestra oportunidad para ganar. Es nuestra oportunidad para ganar. ¡Ay, se le va a caer! Te callo, te callo, te callo, te callo, te callo. ¿Cuál callo? ¡Vamos, vamos, ya, rápido! Callo, está más complicado. Es que tenemos que ganar, de verdad, tenemos que... Estoy asustado. Ok, aquí estamos con algunas tácticas. A ver. Para ganar, vamos a ver. Están trabajando en equipo. Trabajando en equipo. No, es que así es como... No, es que así es una técnica. Así es como se gana. ¡Así es como se gana! ¡Vamos! A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Cuántas ya han metido? ¿Cuántas pelotitas? Vamos, rápido, rápido. Vamos a ver. Vamos cuando quieran, chicos. Vamos. Corre el tiempo, ¿cuánto va? ¿Cuánto va? Ahí está. 48. Tómense su tiempo, 51 segundos. Vamos, chicos. Sí, 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 sí. Son muy malos. Ya está. Eso es. Pues, eso es, eso es. Increíble. Como si fuera tan difícil. Vamos, vamos. De nuevo, la misma. A ver, a ver, a ver. Uy, ¿cuántas pelotitas? Tres pelotitas. Llevamos 1 minuto 16 segundos. ¡Vamos! Silencio. Oye, no soy de ese equipo. Ahí, vamos, vamos, ahí nomás. Ahí. Se le calle. Se le calle. ¡Vamos! ¡Se le calle! ¡Uy! ¡Vaya, chicos! ¡Qué pelota! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, chiquillos! ¡Ustedes fuertes! ¡Mira, mira cómo se le cae! Mira. ¡Eso, eso! ¡Eso es! ¡Ya fue! ¡Miren, miren su penitencia! ¡El carrito de Ripio! ¡Ahí hay unos fans mirando! Oh, oh, ¡oye! ¡Ahí hay un fan mirando el juego! ¡Oye, el lagarto casi me da en la cara! ¡Vamos, chicos, vamos! ¡2 minutos! ¡Ya se termina! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos! Tenemos que hacerlo mejor que ellos. Ahorita le vamos a enseñar cómo se hace. ¡Ahí hay unos fans de Copacabana! ¡Saludos, chicos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 30 segundos. Uy, tomaron todo. No, esto no la puede la chica. Vamos a poder. Les queda 30 segundos nada más. A ver, a ver, a ver. Vamos con el conteo. Vamos con el conteo. Vamos, vamos, vamos. Y el conteo ahora empieza. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Vamos a contar, vamos a contar. Vamos, Elu. A ver, a ver, a ¿esa ver. ¿Esa vale? Vale. Ahí va. A ver, ahí va. Una. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. ¡Ay, Dios mío! ¡Siete! ¿Siete? Sí.
Bien, chicos, devolvemos por favor las pelotas, Ezequiel. Dale, por favor, la llevo así, así. Vamos. El tiempo corre, Ezequiel. Vamos, tienen que superar 7 pelotas para poder ganar y consolidarse como las campeonas del miércoles de Versus. No, chicos. Que producción ordene. Ahí está. ¿Cómo estaban? Suerte, bigotonas. Espera, espera. Si ganan, se consolidan victoriosas. Si hacen, si hacen 6, ¿qué pasaría, bigotones? Las grandes estaban abajo. ¿Están listas? Cronómetro en marcha. 3 minutos. ¿Lo pueden acomodar ustedes, porfa? A ver, van a 3 minutos. ¿Ya puedes? ¿Ya está o no? Producción. Están nerviosos los chicos. Ajá. Sienten tensión de las bigotonas. No se estrese. Vamos. Si hacen 6, ¿qué quiere decir? Que ganamos. Y cumplen penitencia hoy día, bigotonas. Ustedes van a cumplir penitencia. Vamos, ¿ya están? ¿Ya no, conformes? Ya, ¿felices? A la cuenta de Big Ya. Oriana empieza a estornudar. Parece que no tiene alergia en las pelotas. Está muy tensionada. Y miren la penitencia, es el camino de ripio. Con piedras calientes. Desde el mediodía están ahí en el sol. Oriana, no te movas. Oriana parece que no la entiende. Oriana muy nerviosa. Y ahí, déjalo ahí, avancen ahí. Está perfecto. Creo que es nuestro día, bigotones. Por favor. ¡Ya avancen, avancen! Listo, Oriana, por favor. ¡Ay, no! El palo transporter. Vamos, corre. Vamos, gente. Ya. Es muy difícil con 3 personas. Ayer ellas saltaban de alegría porque eran 6. Ahora sufren. Ahora les cuesta. Ori, aquí, Ori. Este es el palo. Este es el palo transporte. Cuidado. Así todo. Ya, vamos rápido. Les digo, siempre abajo. Cuidado, Ori, vamos mal. Las bigotonas se consolidan como las ganadoras. Vamos, la pesada. 1:40 de tiempo. ¿Qué pasó? Se cortó la música. Ahí está, bien, vamos. Ahora vamos. Vamos, Eliana, Gabriela. Ahora sí. Vamos. Creo que es la primera. Vamos. Ah, es la segunda ya. Le queda solo 1 minuto de tiempo. Se complica la loba. Ori. Ahora sí, arriba. Las bigotonas pueden perder hoy. Ahora sí. Vamos, chicas, estoy nerviosa. Ay, ya, ahí encima. Se están esperando. Ori, 3 perdedores. Ori, cruza al medio. Ay, perfecto. Vamos. Ay, se cayó. Se abrió mucho. Ya. 30 segundos. Atentos con la cuenta regresiva. ¡Perdimos! Vamos, chicas. Corre. Menos de 30 segundos. 20 segundos exactamente, vamos. Se acaba el tiempo. Sácalo. Creo que lo logramos, bigotones. Ya vamos a gritar. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¡Tiempo! Es que me puse nerviosa y estornudé. No hace falta contar. Oye, le dio tiempo a estornudar a Oriana. Contemos. Usted bate. Yo bateo. Ahí va. Oye, no, difícil. Una. Ya. ¡Cuidado! Marquina, cuidado, no. Con la gente. Oye, déjame batear, Oriana, por favor. No, es hora de batear. Vamos, 2. Ya igual ya perdimos. 2. Y la última. 3. Pelotitas, las bigotonas. Lo que quiere decir que los bigotones se llevan 500 puntos y les quitan 500 puntos a las bigotonas. ¡Bravo! Por lo tanto, cada vez
¿Quiénes son los campeones? ¡Nosotros! ¿Quiénes son los campeones? ¡Nosotros! ¡Los Bigotones! ¡Posición Bigotones! ¡Final! ¡Posición final! ¡Posición final! ¡Tres, dos, uno! ¡Ay, así es contigo! ¡Todo sudado su sobaco! ¡Ve qué feo eso! ¡Feo, feo! Bueno, sáquense los zapatitos. ¿Qué? Y a caminar. 10 idas y 10 vueltas. ¿10? Uno. Oye, dos, tres. ¿Cómo 10 idas? Ya, uno, dos, tres, cuatro y cinco. Ya, empiezo yo. Oye, a Rocado le gustaría esta penitencia, ¿no? Esta penitencia. Ya estoy lista. ¿Ah? Listo, vamos, Doriana. Pasando por el camino del ripio. ¡Ay, ay, ay! Oye, ¿está caliente, Oriana? Sí. Ya. Y de vuelta. Vamos, vamos, Oriana. ¡Vamos! ¡Qué sufrimiento! Caminando por ripio. Este era el hobby que realizaba Oriana cuando era niña. Sobre coreana es muy delicada de los pies. Me parece que 10 son demasiado. No, ¿cuál? Sería ida y vuelta. Cuatro veces, ya está. Esta es la última. La vuelta y acaba. Vamos, Ori. Y la última sería las tres juntas. Vamos, como el trencito. Sí. No, como trencito. Vamos, Oriana, te falta muy poco. ¡Cree en ti! ¡Eso! Eliana, la González. Vamos, Elu. Y la última pasada la tiene González que ser... Hacerlo como conejitos. Calienta. Vamos, Eliana. Caminando. Oye, tres patadas vas a llegar, vamos. Vamos. ¡Ah! Oye. ¡Ah! Lo bueno es que los callos la benefician. Vamos. Vuelta. Vamos, Gaby. Mis bigotonas, pueden hacerlo. Dale, él puede. El camino de ripio con piedras calientes. Ay, no. No nos conviene hacer esto porque ellas se van a pegar. Se van a vengar y feo. Vamos, te queda la última. La última. Ay. ¿Se acuerdan la del chanchito, la penitencia que hicieron? De los quesitos. Del chancho revolcado. La penitencia. Para mí es sacarme los zapatos. Ya es el último, ya llega. Vamos, Eliana, vamos. Uy, duele. Vamos. ¡Ah! Y listo, muy bien, Eliana. Dale. Ahora Lady Gabriela se gana. Lo haría por ti, pero... No se preocupe, yo tengo callitos. ¿Ah? Tengo callitos. Ay, qué feo esto. Vamos. A ver. Ay, Dios mío, oye, ¿en serio? Oye, sí, estos son gordos. Pensé que era mentira. Vamos, Gaby. ¡Gordo sus cachetes! Oye, mira. Dios mío, me duele. Vamos, una y de vuelta. Ay, ahí hay uno quebrado. Una y de vuelta más. Ay, Dios mío. No siente nada, Gabriela Segarra, con el pie de empanada. ¿Cómo que no siento? Gracias al pie de empanada. De arepa. No, está loco. Como conejito ahora. Ya muy bien, pasar. Las bigotonas cumplieron con su penitencia, perfecto. ¡Pincha! ¿Está bien? Ya, está bien. ¿Necesita masaje? Sí. En la noche. Ya, Eliana, Oriana, ¿dónde está? Okay. Estoy aquí, chicos. ¿Dónde está Oriana? Ya que las bigotonas ya cumplieron la penitencia, ya cumplimos la penitencia. Oye, yo nunca me saco los zapatos. Vergüenza. Eso es penitencia ya para Eliana González. Oye, tiene un dedito más grande que el gordito. Ay, qué dedo más raro. Mi dedo índice del pie es más largo que el pulgar. Ya, oye, no. Oiga, esto, nuestras bigotonas, qué pie es más raro que tiene. Ya hay mirones. Silencio. Ven los mirones. Pies gordos. Eso, apoyando. ¿Nunca han visto un pie de empanada? Ya, vamos, Oriana, adelante. Muchas gracias, chicos. Como nosotras las bigotonas cumplimos, un fuerte aplauso, por favor, como buenas perdedoras. Y les quiero contar que ahora
hay una nueva promoción junto a Toto, porque Toto está de locura y llegó Toto Loco con descuentos. Hasta el 70% para volverte loco. Mochilas, maletas, ropa, carteras, accesorios, toda la tienda en descuentos del 20, 30, 40, 50 y 70% de descuento. Así que ya tienen que pasar por Toto, porque Toto se puso loco. Mira, por ejemplo, estos están geniales como para viajar. Estas son las famosas riñoneras. Vienen en diferentes colores y obviamente junto a Toto, que tiene ya el hasta el 70% de descuento. Las blusas, los pantalones, los accesorios que tú estabas buscando. Por ejemplo, si tenés algún viaje o ya se acerca, obviamente estamos cerquita ya de fin de año, se acercan muchos viajes y ustedes tienen que estar súper preparados junto a Toto. No se olviden, 20, 30, 40, 50 y 70% de descuento. Toto Loco. Vamos a tener una breve pausa y al retornar continuamos con más en este jueves de penitencia. Multiplicador que multiplica tu primera recarga de cada mes. De 1 a 3 meses recibes 30% más. De 4 a 6 meses recibes 50% más. Multiplica tus emociones. Viva, estás vivo. Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATT. Declaro que la Fanta más divertida de todas es Fanta Naranja, porque sus burbujas la hacen irresistible. Pero su delicioso sabor a naranja es el que me ha flechado. ¡Ya lo sabes! Disfruta el sabor de la diversión. Los sabores de la diversión. Fanta, juega la mejor. ¿Te lo perdiste? ¡Perdón! ¡Hola! ¡Ya llegué! Adelante, lady, tremenda. Mira. ¡Oh! Te lo muestra Analía Roca en Nacho. Esta boca. Sábado y domingo, las 12 horas, por Red 1, el canal de la alegría. Dejaron de ser niños, pero aún no son adultos. O sea, parecen viejas de lavandería. Acompáñalos cuando enfrentan los problemas de la adolescencia. Si yo hablo, me matan. Olvídate de Chacho, ya, aléjate de él. Tú te salvaste, Escuincla. También cuando toman grandes decisiones. Los declaro marido y mujer. Es su historia. Clase 406. Sábado y domingo a las 10 de la mañana. Por Red 1. Perseguimos sueños y hacemos que se cumplan. Seguimos el camino de la felicidad para dar alegrías con lo mejor de nuestra producción nacional. Continuamos con más bigote y hasta ahora de la tarde les tengo una sugerencia a todos ustedes, bigotones y bigotonas, porque Multicine, el cine de los cruceños, te invita a que cada día aproveches de las promociones diarias que ofrece. Lunes presentando carnet de estudiante y de identidad, pueden comprar su entrada a mitad de precio en 2D y 3D. Miércoles a mitad de precio con toda la cartelera pueden comprar sus entradas un día antes y jueves de estrenos. Recordarles también que no se pueden perder y quedar sin los últimos combos de colección de la era del hielo 5 y la vida secreta de tus mascotas. Lata y vaso de colección exclusivo de Multicine. Ya sabes, visita Multicine en la avenida Banzer, Cuarto Anillo, Mall Las Brisas, tercer nivel. Multicine, el cine de los cruceños y el cine oficial ¡de los bigotones! ¡Muy bien! ¡Ay, bigotonas! Creo que no fue mal porque me estornudé. Sinceramente, el estornudo no nos benefició. Estábamos muy nerviosas. No nos ayudó. No creo que mucha atención porque vimos que hicieron muchas pelotitas, pero en fin, ni modo. Bueno, perdimos, pero ya pagamos. Ya pagamos y bueno, vamos a ver si ganamos. Oye, pero va a servir para relajar, supongo. En algo tienes que ayudar. A mí me da miedo porque la venganza parece que puede ser muy dolorosa. Claro, muy oye, cruel. Pero es la penitencia que pagamos. ¿Qué significó entonces?
que ya, ya finalizó el miércoles de versus de ayer, con penitencia y todo. Hablando para el siguiente miércoles. Sí. Ah, y ustedes faltan de pagar la penitencia. Correcto. Claro. Pero tomen en cuenta que no fue tan mala nuestra penitencia. Ah, porque vos no la probaste, pero no sabes cuánto me dolieron mis piecitos. Sí, la verdad que sí, nuestros piecitos. ¡Silencio, Sebastián! Y sabes que de verdad a mí me da vergüenza mostrar mis pies, eso quién sabe, yo no tengo sandalias. Y también las manos. Sí. Ay, oye, es que es verdad, me da vergüenza. Los pies y las manos. Timo, Timo. Ya, en cambio, Gabriela, como tiene. Como tiene Gabriela, ¿qué como va a decir? Tiene piense bien antes de hablar, porque está hablando como contigo. Como tiene pie de empanada tucumana. O sea, y los tucumanos somos todos lindos. Oye, vale, vale. Ah, ¿viste? Vale, vale. Le iba a hacer comer esa empanada. Bueno, queremos presentarle junto a Gaby un nuevo capítulo de Maquillando a los Micros. Atenta, chicas, está aprendiendo. Hoy me sorprendió cuando llegó, así que yo quiero que vean esto. ¿Qué vamos a aprender? Hoy van a aprender a hacer un maquillaje más fuerte, más de noche. Y Ori ha aprendido a usar los brillos, así que vamos a ver. Que de verdad, ahora que la veo en vestuario y todo, Ori ya está ahí. Más arregladita. Así la maquilla, ya llega maquillada ella. Claro, y esperemos que la gente en casita también se anime a hacer esos toquecitos. Así que adelante con Interesante. ¿Qué te hiciste hoy? Hoy me hice un ahumado lateral. ¿Cómo sabes que es un ahumado lateral? Porque viene de degradé el color. ¿En colores de degradé? Muy bien. Eso. Ya estamos listas para comenzar un nuevo sector de Maquillando en los Micros. Pucha, Oriana, otra vez tu tatuaje. ¡Ay, mi tatuaje! Dios mío, ya. El glamour, Dios mío. ¿Qué hacemos? ¡Vamos, vamos! Hay que tatuarme, micro. Listo, ya. Ya viene el micro, ahí la línea que te salió. Ese queremos, ese. Ya viene, ya viene. Maquillar, soy maquilladora profesional, egresada de la escuela de maquillaje. Pero usted tiene que maquillarse con ella. Va a sentir el poder del maquillaje en vivo, en directo. ¿Cuál es su nombre? Michelle. Michelle tiene los típicos ojos grandes que me encanta porque eso te puede hacer un maquillaje muy fácil. Así que la vamos a dejar más linda que su amiga. Chao, señora, nos vemos. Hasta luego. Chao, señorita. No puede ser, ¿qué hace? 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 Gabriela, nadie quiere maquillarse conmigo. Aquí la señora. La señora Peña, por favor. Bueno, aquí tengo algo poderoso que se llama base. Esto es mágico, realmente. Hoy no dio un maquillaje de noche, por si acaso. Maquillaje de noche porque vamos a poner un poco de brillo. ¿Te gusta el maquillaje con base? No mucho, la verdad, ok. Vamos a empezar. La un poquito con el corrector. Ah, la pestaña de mi cliente es muy larga. Oye, la pestaña de mi cliente es súper, hiper larga. Ay, no se copie. No, en serio, mire. Mírala, mira. Bastante. Bueno, vamos a aplicar estos colores que están muy de moda. Que son los colores dorados, los colores tierra. Vamos a aplicar estos colores en los ojos. Perfecto, le estamos haciendo un delineado de gatito, que es un poquito estiradito, mira. Por suerte, traje mi mágico corrector de ojeras, miren lo que es. Yo traje algo mágico también, que es el iluminador. ¡Charán! ¡Ay, mucho se mueve este micro!
Hola gente linda del YouTube. Te recordamos que las segundas partes siempre las dejamos en la descripción de los videos. Te voy a guiar para que lo hagas correctamente. Por ejemplo, tú estás viendo la primera parte de Bigote en YouTube. Como ves, solo está la primera parte en el canal de YouTube. Debes apretar la pestaña para abrir la descripción. Haces clic aquí para ver la segunda parte. Y de ahí te va a llevar a la publicación con la segunda parte en cochabandido.com. Y otra observación es cuando no pueden ver los videos. Tienes que hacer clic en el botón de play. O sea, esta es la segunda parte, vas a hacer clic en el botón de play rojo. Como ves, te deja apreciarlo correctamente. No hagas clic en las letras, ya que el YouTube muchas veces no deja ver los videos desde el celular. Pero sí desde nuestro sitio, ya que es como si lo estuvieras viendo desde tu computadora. Si un video se queda sin audio, eso es porque tenía muchos temas o un tema con copyright. YouTube le quita el audio y por esta razón lo bloquean. Nosotros haremos lo posible por subirlo a otro servidor. Si un video te gustó y quieres compartirlo, puedes hacerlo dando clic en los iconos de las redes sociales que están aquí, en la red social de tu preferencia. En Cochabandido puedes ver otros programas haciendo clic en este menú. No solo compartimos programas de tele, también tenemos otros contenidos interesantes, como por ejemplo, cómo comprar por internet desde páginas como AliExpress, eBay o similares, y todo con una tarjeta de débito. ¿Quieres buscar otros contenidos? Puedes hacerlo desde el buscador del blog. Escribe lo que te interesa y te va a aparecer contenido relacionado. La mejor forma de agradecer es compartir la página en tus redes sociales. Eso nos inspira a seguir publicando. Muchísimas gracias por visitar cochabandido.com. Un saludo a todos los fans de la tele boliviana y a los que les gusta el trabajo de Cochabandido. Eso sería de momento y sigue disfrutando de tu programa favorito. Déjame que te cuente todo lo que no quisiste escuchar. Perfecto, miren lo que son estas ojeras. Bello. Ahora sí. Belleza. Belleza. Brillito. Tengo miedo a poner. No te preocupes, no, no. Es un brillito hermoso que le da realce a su vida. Solamente aquí un poquito nada más. Oh, qué bella. Qué hermosa. Vio un poquito nada más. A ver, a ver, a ver. Es un brillo que tiene una combinación. El espejo, ahí, para que pueda pintarse. Y bueno, realmente ha quedado hermosa. Ya acabó, Oriana. Ya acabé, es un maquillaje profesional con brillos en el día. Tiene las cejas bien marcaditas ahí. Brillo en toda la cara. Ay, le pinté el diente, perdón. Abra, abra. Ya terminamos. Ya muy bien, hay bastantes pasajeros como para hacer ya una pasarela. Ya está. Hay chicos, jóvenes, a ver. Perfecto. Quiero ver. Terminada. Sentarse y que yo la maquille. Bien. Yeah. ¡Caramba! Gracias, gracias.
Pero quiero decirles que hoy voy a tomar la Fanta ganadora, la Fanta naranja. ¡Qué mensa! Póngale cero. Esta es la Fanta papaya. La mejor de todas, la Fanta papaya. No, es la Fanta naranja. Escucha lo que dice. Es la escucha lo que dice que la Fanta no, basta, es mucho mejor. Dejen de pelear. Ezequiel, Oriana. Si está grandecito Ezequiel para que pelee está conmigo. Está muy grandecito, Martina. Muy pero grandecito. Es que siempre dice que esa es la mejor y esta para la estar mejor, peleando. Martina. No, 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 a ver, probá la Fanta papaya a y ver. Usted pruebe la Fanta naranja. Van a ver que tenía razón, los dos sabores están deliciosos. ¿Sí o no? ¿Tenía razón? No, exquisita. Perdón, la Fanta papaya y la Fanta naranja son los dos sabores muy ricos, muy deliciosos. Además lo puedes compartir con los amigos, con la familia y vas a pasar momentos increíbles. Juega la mejor con Fanta. Fantástico, fantabuloso, me enfanta Fanta. Y ahora vamos a comenzar con este juego que ya muy pronto usted, que está en casita, ustedes también aquí el público presente lo van a poder jugar. Pero hoy nuestras jugamos últimas los pasarelas. Adelante, chicos. Oye, ¿qué pasarela hacemos hoy? Oye, ¿así hacemos? Pasarela, parada de mano. No, no me sale. No, yo no puedo. Ya, vale. Parada de manos, ya comenzó, entonces hay que hacerlo. No, no sé hacer. Voy a ayudar con un bigotón, entonces. No, ¿qué hacemos? Carretilla. Pasaré la carretilla, eso. Ya, carretilla. ¡Pasaré la carretilla! ¿Pero por qué piensa que usted tiene que hacer eso? ¡Pasaré la carretilla! Ya, yo paso con él, a ver, yo te agarro. Oye, ¿qué pasarela más mala? Ay, me ay, Dios mío. Fanta. Pasarela, a ver, se está recién. ¡Casero, apúrese! Ya vamos, vamos. Apúrese, casero, yo estoy muy apurada, vamos. Estoy apurada, estoy llegando tarde al trabajo. Estoy llegando tarde. Espere. Espere. Ya llego el cemento. Vamos, la carretilla es rápida. ¡Ay, me cansé! ¡Me cansé! Ya no da más, Adriana. Ya no más. Uno, dos y tres. Eso, Ori. Es poco, Ori. Vamos, ya llegas. Ay, no soy muy mala, oye. Muy bien, ya está. Ya me cansé, oye. Vamos a comenzar ahora sí, Fanta, atención. Oye, ya me olvidé cómo quedó esto. ¿Quién está ganando? Usted iba ganando. ¿A quién gané última vez? A mí. Ah, y cumplió la penitencia de vestido de mujer. ¿Y a quiénes ya gané? A Ezequiel y... Le toca retar a alguien, creo hoy. No, gané claro, a alguien más. Yo hice con Oriana. Ya comenzamos la de cero. Hoy a Elo le toca. A Eliana González. No se tiene que escapar de la ya, la reto Eliana. A Eliana, de una. Ya. Vamos, Elo González. De Juan, de Juan. Ay, Dios presente. Mío. ¿Quién va a presentar? ¿Quién va a presentarnos? Oye, ¿no? ¿Qué estás haciendo? El bazar. El bazar. La bazar. En el círculo rojo. El campeón actual. El niño. El enamorado. El que tiene una hija muy hermosa. Y por ella va a ganar este Fanta Atención. Con ustedes el señor Carlos José Alberto Marquina Muñez del Prado. Está aprendiendo, Sebas. Oye, se parece a la chica de Baby One. Con su entrenadora, Oriana Redondo. Ella, la chica calendario. Masajes. Eva. ¿Qué? Masajes. La hermosa, la única, la más alta, Eliana. Perdón. ¿Qué pasó? La se le soltó su chincleta. Su chancleta. Su chincleta. Ay, por ayudarme a mí. Voy a estar descalza todo el programa. ¿Alguien tiene un chicle? ¿Alguien tiene favorita? Un chiclecito para mi amiga. ¿Cómo un chicle? Ahí hay Yurek. No. Haga el trabajo, por favor. Demorámosle todo. Póngale un poquito. Ay, no. No, por favor. Para solo que no se le salga. En este programa. Ahí está segurísimo, no se le va a salir. Ahí póngale todo. Unas dos vueltitas, dele. Eso, ya. Ahí está. Ya no se le va a salir. Ya. Para todo hay solución. Gracias. Yo digo un chicle, pero me veo fea.
No, no se ve divina. Ah, yo no sé nunca. Ya, bueno, ya. Oye, además es su color de piel. Ya, continuemos. Iba en Eliana. Gracias. De nada. Venga. Venga, 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 venga. Al centro del cuadrilátero. Permiso. Bien. Me cansé. Permiso. Igual, Marquina, no lo voy a sacar. Permiso. Chao. Gracias, mi coach hermosa. Mi entrenador. Hay que cambiar. Se viene muta del pie. Por si no sabe, Marquina, que usted no ve porque no tiene los lentes, acá al frente está Eliana González, que es su rival, la retadora. Bien. Es Eliana. Es Eliana. Trabaja con usted. Gracias por la aclaración. Perfecto. ¿Sabes la regla, verdad? Sí, las tengo muy claras. Perfecto. Por nada más, ya gané las últimas dos ocasiones. Ajá. Perfecto. Ah, no sé. Ah, las reglas son: agarra el cosito, si no toca, pin hacia así y viene y recoge la fanda con alguna de las llaves. Perfecto, está clarísimo. Está clarísimo, Eliana González. Y es muy importante que el público también sepa muy bien las reglas, porque a partir del día lunes, usted que está en casa, ustedes también, y ustedes, podrán jugar Fanta Atención. Nadie cachó. Mira allá, mira allá, mira allá. Mira la grúa, mira la grúa. Porque ustedes que están acá presentes, ustedes que están por acá también, y ustedes. Ustedes. ¿Qué pasó? Allá, voy a comenzar acá. Es que ni uno miró ninguna cámara. No tiene lente, ahí, no tiene lente, no ve la cámara. Y acá, ah. Listo. Así tres. ¡Ay, Charlie Love! ¡Charlie Love! ¡Charlie Love! ¡Ya de huesearla o es que acaso me tiene! No, tengo miedo. Pero sí, desde el lunes juegan ustedes Fanta Atención y van a poder ganar algo increíble. No, no digan, no digan. Perfecto, perfecto. Mucha suerte. Mucha suerte. ¡Vamos! Bien, chicos. A la cuenta de tres, yo le voy a apretar el botón para los que hagan el código. Pi, bueno, ya entienden. A la cuenta de Pi, ¡gote! Yo le voy a apretar el Pi. Oiga, si no tiene ganas de explicar, no explique. Muy bien, vamos, vamos, vamos. ¡Ay, ay, ay! ¡Ya tocó! ¡Ya terminó! Cuando el cosito toca el otro cosito, hace pip. Entonces, ahí tiene que volver a empezar. Y tiene que apretar el cosito. ¡No me diga! Claro. Aprendiendo a jugar Fanta Atención con Ezequiel Bazar. Sí, las reglas son claras, ¿no? Son clarísimas. Por ejemplo, si suena, usted le toca el pip. Claro. Si tal hace cual. Pip, si hace pip, el cosito tiene que volver al mismo lugar donde empezaba. Perfecto, entonces, entendido. Entonces, cuando agarre, ya llegan al final. Cuando agarre el ganchito de la Fanta Atención. Comienza de nuevo. Comienzan de nuevo. Sí. Pero estos chicos ya son muy expertos. Oye, van casi iguales. Pero oye. No. Carlos Marquina le lleva la delantera. La delantera. ¡Oh! ¡Qué mala puntería, Marquina! Me cambio de equipo. No, me voy al otro equipo nomás. Ahí está. Ahora sí. Va, corre. Carlos Marquina, por la primera ya. Ay, 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 calienta. Eliana González está un poquito nerviosanga. Ya, ahí está, ahí está. Abre el primer candado. Es. ¡Sí! ¡Venga, esto! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Está nervioso! ¡Ay, oh, hizo volar las dos llaves! ¿Será esa la del mesón? Piénselo bien. ¡Es su última chance! ¡Ahí está! ¡Cúbrese, Carlos Marquina! ¿Cómo voló más, no? Solo las dos, sí. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Vamos a ver. ¿Será esa la llave? ¿Qué dice el público? ¡Esa es la llave! ¡Apoyen, alien! Ay, ¡ay, no! ¡Ay, ay, ay! ¿Es la llave? ¡Oh, my God! ¡Sí! Papaya, es para ustedes, bigotones. Hoy no me consagro nuevamente como el ganador. ¡Ay! ¡Ay! Claro, es que si la batís tanto puede salir eso. Ah, claro. Qué rica. Deliciosa falta de papaya. Ahora, ¿qué se les ocurre para que Eliana cumpla ¿qué hoy? ¿Qué cositas se les ocurre? Hoy mismo. Oye, tanto me esforcé. Su entrenadora tanto se esforzó. No puede ser que hayas perdido, Eliana. No, no, no. Chao, adiós, adiós. Ya sé.
La penitencia va a ser que repare las chinelitas de Oriana. No, la experta en manualidades. ¿O nos podría acompañar a nosotros en la penitencia? Ay, no, no se vale. Eso. Ya es muy cruel. No, porque también. Lo que pasa es que no, también las chicas. Pero lo que pasa es que la penitencia nuestra es como es un miércoles verso, entonces es mucho más dolorosa, ¿me entendés? O sea, hay que hacer una las penitencias con atención son más light. Habló la defensora. Chuma, chuma. Báilelo, gócelo, disfrútelo. Ya listo, me hacen bullying. La quise defender, Eliana, pero bueno. La verdad es que no se puede. Ponga la canción de Floricienta. Y con esa linda, linda postal. Ponga el violín. La canción de Floricienta. La canción de Floricienta. Escondiendo esa lágrima que se te escapaba. Yo te vi tan triste y tan solito. Que hubiera dado mi vida. Eres Floricienta. ¡Dale like! Gracias, bueno, ya sabemos quién ganó. Ya vamos a empezar la penitencia de Eliana. Te cuidaré. Se emocionó. Ya volvemos con Marigote. ¡Corte! ¡Ya volvemos!